Quisiera compartir una porción de la escritura que nos habla acerca de cómo opera el proceso de salvación. Y este es un sermón doctrinal y me he puesto a pensar que cada cierto tiempo tenemos que eh, reafianzar pues, eh, lo que creemos a la luz de la escritura. Porque constantemente vienen llegando personas a la iglesia y necesitan saber cómo eh, opera el proceso de salvación. Yo quiero pues, compartir una porción de las escrituras que le he llamado pues eh, la salvación es revelación. Solamente pueden ser salvos aquellos a quienes Dios les revela su condición. Y por eso voy a invitarle a que vayamos a nuestras biblias en el libro de Mateo capítulo 11 y podamos leer dos textos de Mateo, eh, algunos versículos de Mateo. Mateo 11 y vamos a estar leyendo desde el versículo 25 al 30 de Mateo capítulo 11. Mateo 11 del 25 al 30 al 30. Y dice la escritura de la siguiente manera: En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor, añada bendición a su palabra. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, Mateo eh, es provocador, porque como Mateo escribe básicamente a un público judío, por eso nosotros vemos tantas evidencias a lo interno del libro, que nos confirman eso. El tema principal del libro de Mateo es el Rey y el Reino. Nosotros vemos que comienza con la genealogía desde Abraham para decirle a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido. Vemos que tiene un bosquejo natural desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 y desde el, versículo 17, el capítulo 17 hasta el capítulo 28, unido por el capítulo 16. Y aquí Mateo nos entrega unas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es una oración y a la vez una declaración, un mensaje para sus lectores. Normalmente hacemos mucho énfasis en los versículos del 28 al 30 de este capítulo 11, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esto es una declaración netamente evangelística y netamente a la iglesia. Cuando decimos que es netamente evangelística es que esta invitación de venir a Jesucristo es para todos aquellos que no le tienen. Aquellas personas que andan perdidas y aquí hay personas que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Cristo le dice, venid a mí. Y yo te voy a hacer descansar. Porque Cristo lo que está diciendo aquí: que todo aquel que no le tiene está trabajado y está cansado. Está cansado de tantas situaciones que provoca el mismo pecado en la vida de las personas. Estamos cansados de muchísimas imposiciones de hombres. Son múltiples las razones por las cuales el ser humano se siente trabajado y cargado. Estamos cargados. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos hace descansar. Pero también es una invitación a los que son creyentes, porque muchas veces Cristo nos ha quitado las cargas y nosotros insistimos en andar con algunas cargas. Nosotros estamos llamados a andar por este mundo con una carga ligera porque Cristo nos ha dicho que Él la va a llevar. Pero hay creyentes que a pesar de esa promesa de Cristo y de esa invitación de Jesucristo, ellos insisten en tomar sus cargas y cargarlas ellos y Cristo la única carga que quiere que nosotros llevemos es la de su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo, tome su cruz, esa es la única carga. Por eso es que el Señor dice en este mismo pasaje que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. O sea, Dios nos ha invitado para que nosotros seamos sus discípulos, pero también para que nosotros descansemos. Pero hay personas que se pasan en la vida acumulando carga que el Señor no le ha puesto, que ellos mismos se imponen por algunas de las intrigas de la personalidad humana, ellos mismos deciden autocargarse con cosas que el Señor no le ha puesto y le dicen al Señor quítame esta carga, pero el Señor le dice que yo no te la he puesto y yo te invito a que tú vengas a mí. Para que tú descanses, pero todavía tú sigues con tus cargas. Y andan con maletas. Yo, yo viajo con frecuencia. Y de verdad que no me gusta andar con mucho equipaje. Me gusta andar con una maleta de mano. Y pongo ahí lo necesario y voy por donde tenga que ir. Ahora mismo en este viaje que hicimos, yo me llevé una maletita de mano. Un pantalón para tres días. Una camisa. Para dos días y ropa interior para cada uno de los días, porque no somos locos, ¿me entiendes? Entonces, realmente me gusta andar ligero, pero hay personas que en el equipaje de su vida van acumulando cosas y me hicieron esto y guardo ese rencor ahí, y me hicieron esto y guardo aquello aquí, y el equipaje se va haciendo demasiado pesado. Y a veces dice, "Pero la vida sí es dura, pero si sí te ha pasado la vida acumulando cosas que Dios no quiere que tú acumules." Entonces, esta invitación Jesús nos la hace en estos versículos del 28 en adelante. Pero estos versículos del 28 en adelante están precedidos por una hermosa declaración que el Señor nos da a partir del versículo 25, y de esos versículos es que yo quisiera que nosotros viéramos brevemente en esta mañana y dice así el versículo 25, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Yo quisiera pues aclarar, para irnos directamente al desarrollo del pasaje, algunas expresiones de este versículo 5. Aquí nosotros vemos al Señor alabando al Padre. Padre del cielo y de la tierra, te alabo. El Señor está alabando al Padre, pero a la vez está alabando a Él mismo, porque Dios y Cristo son la misma persona. Entonces, ¿por qué esto sucede así? ¿Por qué razón... Nosotros vemos que Cristo alaba al Padre, pero como Cristo y el Padre son la misma cosa, ¿por qué tiene que hacerlo? Bueno, porque nos está modelando las cosas que nosotros debemos de hacer como creyentes. Él nos está instruyendo en que nosotros tenemos que alabar al Señor, que si Él, siendo Dios alabó al Padre como un modelo de lo que nosotros debemos de hacer, nosotros también debemos de hacerlo. Pero aquí también se confirma de una manera maravillosa que Jesucristo y Dios son la misma cosa. Cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 28, nosotros acabamos de pasar una serie que habla acerca de la gran comisión de nosotros ser portavoces del Evangelio de Jesucristo. Y una de las cosas que el Señor dice en la gran comisión, es toda potestad o toda autoridad o todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él, Cristo, el Hijo, dice, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y aquí el Señor, orando al Padre, dice, te alabo, ¿cómo dice el texto? Dios, Padre del cielo y de la tierra. Entonces... ¿Quién es? ¿Cristo o Dios? No, son las mismas cosas. Así como Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, así también la tiene el Padre. Y el Padre está, y esta declaración donde Él dice, Señor del cielo y de la tierra, recuerden que la palabra Señor significa dueño, soberano, amo, propietario. Pero Cristo dice lo mismo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo que confirma que Cristo y el Padre son la misma cosa. Cristo tiene la misma autoridad que tiene el Padre, tanto en el cielo y en la tierra, igualmente la tiene el Padre. Lo otro que quisiera también señalar en este versículo 25 es que el Señor dice, porque ocultaste estas cosas, el Señor está dándole una alabanza al Padre. Pero ¿por qué está alabando al Padre? Él lo dice, aquí se contesta esta pregunta. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, y da la razón, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Lo primero es que él alaba al Señor porque Dios ha sido misericordioso, ha sido bueno y ha revelado su gloria. Lo que quiere decir que nadie puede conocer la gloria del Señor si Él no se la revela. Esa gloria que conduce a un entendimiento de Dios, de su propósito, de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y eso es algo que Él revela a quien él quiere, porque aquí dice que no se lo ha revelado a cierta clase de personas, pero se la ha revelado a otra clase de personas. Dice que se la ha ocultado, o sea, aquí nos habla de la soberanía de Dios. Él de manera expresa se la ocultó a cierta clase de gente, a los inteligentes y sabios. Es posible que alguien se te pueda sentir ofendido porque entiende que es inteligente y es sabio. Y entonces, ¿por qué yo tengo conocimiento del Señor? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, ¿quiere decir que a los brutos entonces el Señor les reveló su palabra? A los que no tienen inteligencia, a los que no son sabios. Entonces, los, los escépticos, los llamados ateos, tienen razón al decir que los creyentes son unas personas retrasadas, retrógadas, de mente obtusa, de gente que no son pensantes. ¿A qué es que se refiere nuestro Señor Jesucristo? Bueno... Tenemos que ir descartando algunas posibilidades. Cristo no puede estar refiriéndose a niños en términos cronológicos. ¿Por qué? Porque aquí, en este pasaje, está hablando de manera figurada. No puede estar hablando de sabios e inteligentes de manera literal, sino de figurada, porque la Biblia elogia, elogia la sabiduría. Elogia el conocimiento, pero el conocimiento basado en el conocimiento de Dios. Como dice el Proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es estar sometido a Dios. Entonces, vamos a aclarar lo que esto significa, porque hay muchas personas que piensan que porque los niños son niños, pues ya, estos niños pues son inocentes, son salvos y todo esto. Vamos a aclarar qué es lo que quiere decirnos aquí el Señor con este pasaje. Primero, vamos a ver en este pasaje que Jesús está hablando de dos cosas, antes de aclarar esto. Jesús está hablando de dos cosas. Jesús está hablando que Dios es revelado por medio de él. Porque aquí esto es lo que dice el pasaje. Porque todas estas cosas me han sido entregadas por mi Padre. O sea, todo esto que ha sido revelado le han sido entregados para que Él las revele. Y lo segundo que nos dice el pasaje es que Él entonces, como Él tiene la revelación de Dios, Él se la revela a quien Él quiera. O sea, Dios Padre delega en Cristo la revelación de su gloria, de su propósito, de su, de su verdad. Recuerden que Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces, Dios delega eso en Cristo, ya Cristo lo tiene, eso es lo primero que nos dice el pasaje. Y lo segundo que nos dice el pasaje es que entonces, Cristo, al ser portador de la revelación de Dios, Él se la revela a quien Él quiere. Esos dos principios aparecen aquí en este pasaje. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de la realidad de Dios? ¿Cómo una persona puede darse cuenta que Dios existe, que Dios es real. La Biblia nos da tres posibilidades por la cual Dios se revela de manera parcial, no de manera general, no de manera total o absoluta. Pero esas tres maneras de autorrevelación de Dios son suficientes para que la persona por lo menos se inquiete y diga, bueno, es que hay algo que debe regir el universo. La primera manera por la cual Dios se revela es por medio de la creación, por medio del universo. Realmente la palabra de Dios nos habla en tres pasajes que yo cito mucho y que nos hablan acerca de la, de la opinión o de lo que la Biblia dice acerca de algunas personas que dicen no creer en Dios. Por ejemplo, en el Salmo 10.3 en el salmo 14, 1 y en el salmo 53, 1 dice la siguiente expresión dice el necio en su corazón no hay dios la biblia no es un libro para demostrar la existencia de dios porque está tácito está explícito los escritores bíblicos entienden que la creación es algo tan ineludible, es una evidencia tan contundente que no es el propósito de la escritura venir a demostrar la existencia de Dios. Entonces, es un acto de necedad, es un acto de, de, de dureza de corazón. Dentro de esta categoría de las personas que rechazan la existencia de Dios están los ateos que dicen que no existe Dios, están los escépticos. Que dudan de la existencia de Dios y están los anócticos que dicen: Bueno, si Dios existe, no hay manera de comprobarlo, no hay manera de nosotros ir más allá de nuestros sentidos y de lo que nosotros tenemos control. Pero tampoco tienen esa, esa convicción acerca de que no hay, o sea, simplemente dicen que no es posible. Entonces, de, de, a través de los tiempos, pues muchas personas han tratado de categorizar diciendo, no, Dios no existe de una manera tajante, de una manera total y absoluta. Pero no lo puedo decir yo porque quizás yo no tengo toda la autoridad científica para decir eso, pero científico de muchísima reputación, por ejemplo, eh, nosotros conocemos eh, Stephen Hawking que escribió un libro famosísimo que se llama Breve Historia del Tiempo. En ese libro, Stephen Hawking, que fue su primer libro por el cual él se dio a conocer, dice que... Eh, el universo marcha de una manera tan armoniosa y lo estoy parafraseando eh, tan, tan perfecta tan sincronizada que no es absurdo pues llegar a la conclusión de que fue dios el que creó el universo y puso el orden en todas las cosas que hay y él pues revela cierta fe en ese sentido últimamente pues escribió un libro muy famoso también que se llama el gran diseño donde él se retracta de lo que dice mi punto es que si una persona tan brillante como él, pues llegó a la conclusión en un momento determinado de que Dios existe y todo el universo fue creado por él, entonces no es tan absurdo. Su mismo traductor de ese libro, que es un profesor de física condensada de la Universidad de Barcelona, pues pone una nota de editor y de traducción diciendo que él está traduciendo el libro, pero no necesariamente él está de acuerdo con todo lo que dice Stephen Hawking. Y que realmente no es tan fácil para la ciencia negar la existencia de Dios. Y nos encontramos con científicos, teístas, deístas, científicos que entendían que hay un Dios que rige todas las cosas, que hay un diseño inteligente. Hay ciertos científicos en contra del cristianismo, pero hay muchos científicos que verdaderamente han hecho su aporte a la humanidad y dicen, bueno, no, Dios es real. Muchos de ellos ni siquiera son cristianos profesantes, pero llegaron a la conclusión de que Dios es real. Podemos citar a Blas Pascal, podemos citar a Luis Pasteur, podemos citar incluso el mismo... Albert, Albert Einstein, aunque no era un creyente militante como quizás nosotros lo somos, pero Albert Einstein lo que tenía problema es en la concepción de un Dios que es el creador del universo, pero que se revela de manera personal. Él tenía perturbación con eso, pero no negaba la existencia de un Dios. Entonces, realmente... La palabra de Dios nos dice que todo lo que hay creado es una evidencia de la presencia del Señor. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo escribiéndole a los creyentes de Roma, le dice, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación. De modo que aún aquellos que dicen que no creen no tienen excusa delante de Dios. Dios se revela a través de la creación. En segundo lugar, Dios se revela por medio de la conciencia moral que hay en cada ser humano de cada cultura. Y cuando hablamos de que Dios se revela a través de esas exigencias morales en la conciencia del ser humano, es que toda cultura tiene un código moral. Toda cultura tiene parámetros de lo que es bueno y de lo que es malo y de dónde nace esa conciencia de dónde nace esa exigencia moral que cada cultura tiene grabada tiene pasmada en su, en su conciencia de dónde sale eso bueno nosotros sabemos que la biblia nos da principios morales pero esos principios morales tienen que salir de algún ser, tienen que salir de algo. La materia inanimada no puede producir principios morales. ¿Cómo puede ser que la materia inanimada va a producir una serie de químicos en nuestro cerebro que esos químicos entonces nos van a inducir al amor, al perdón y a todas las virtudes que nosotros conocemos o a los sentimientos de odio, de rechazo, de resentimiento? La palabra de Dios pues nos enseña que todo el mundo tiene una ley que los rige. Nosotros estábamos por allí, por la Amazonía, y comenzamos a ver cómo muchas de, esa, de esas tribus no tienen contacto con los seres humanos. No nos encontramos con ninguna de ellas, pero eh, vemos que son a veces hasta hostiles, como a fieras, que, que tú le invades su territorio, pues ellos van a reaccionar. Y tienen su, su cultura, su propio código moral, como eh, hacer esto no está bien, hacer esto está mal, aquello. Y muchas de ellas no han tenido contacto con la Biblia, con Dios, porque Dios ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Y a pesar del pecado, a pesar de todo el odio que la humanidad ha desatado sobre Dios, sobre su principio, algo de la imagen y de la semejanza de Dios que todavía queda en el ser humano. Esa, esa huella de Dios está en nosotros que nos hace tener conciencia moral y que nos exige cuando nosotros vamos en contra de ella. Tenemos parámetros que nos dicen de aquí está bien, de aquí para allá está mal. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto así. Y en tercer lugar, nosotros podemos ver la revelación de Dios a través del proceso histórico que vemos en la humanidad. Y esto nos habla de su poder, de su propósito, de su providencia. Dios es el Dios de la historia. Y no voy a dar muchos argumentos de esto, pero hemos tenido muchos líderes a través de la historia líderes que son y personas muy notables. Nosotros podemos citar a Nabucodonosor, podemos citar a Argón, podemos citar a Alejandro Magno, podemos citar a Sócrates, podemos citar a Platón, a Aristóteles, a Julio César, a Augusto César, podemos citar a Nerón, a Calígula, podemos citar a Gengis Khan, a Atila, rey de los unos, podemos citar a Lutero, podemos citar a Marx, podemos citar a Frederick Nietzsche, podemos citar a Bertrand Russell, personas que han dejado su huella en la humanidad. Sin embargo, un simple detalle acerca de un Cristo que muchos dicen que fue un mito, que realmente no existió, pero la historia nos dice que el mundo es antes de Cristo y después de Cristo. Cuando los historiadores están narrando eventos, dicen 50 años o 500 años antes de Cristo o 25 años o mil años después de Cristo. Cristo es el Señor de la historia y es el marco de referencia de la historia. Entonces, nosotros vemos que Dios se revela a través de la creación, a través de las exigencias morales en la conciencia humana y a través del proceso histórico de la humanidad. Pero esa revelación que Dios hace a través de esos elementos es una revelación parcial, porque realmente nosotros vamos a conocer a Dios cuando Cristo nos revele a Dios y sus propósitos. Eso pertenece a la revelación general de Dios y que todo ser humano con razonamiento y sinceridad de corazón por lo menos va a ser perturbado y va a ser invitado a pensar. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entonces vemos que Cristo ocultó ciertas cosas a los sabios y a los inteligentes y se las reveló a los niños. Pero, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Bueno, hay personas que eh, se creen tan brillantes y brillantes o, o brillantez intelectual no tiene que ver con los estudios que la persona haya hecho. Porque hay personas que no tienen estudios y se creen brillantes intelectualmente. Hay personas que son sabias en su propia opinión, que ellos creen que ellos son los únicos que tienen la razón. Como dice David Howe, muchas personas están en esa, ese estrado, en esa tribuna, en ese pedestal ateo, pero ellos no incursionan a la teología, porque incursionar en la teología es navegar por aguas donde ellos no tienen mucho dominio. Entonces, simplemente se dedican a denunciar. De una manera manipulada, las atrocidades que ha hecho la religión. Y yo estoy de acuerdo, la religión ha cometido muchísimas atrocidades, pero cuando estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de religión. Algo que siempre digo es la palabra de la frase de León Tolsois, donde decía: No. Juzguen a Dios por las malas acciones de sus hijos. Muchas veces, los hijos hacen cosas que los padres no le enseñaron. Entonces, no podemos juzgar a los padres por las cosas que hacen los hijos. Yo mismo fui instruido en muchísimas cosas que yo desafié y yo hice cosas que mi mamá y mi papá no me enseñaron. Y no pueden ellos ser juzgados por eso. Entonces, de la misma manera, León Tolstoy decía lo mismo: no juzguemos a Dios por las malas acciones de sus hijos. Cuando nosotros examinamos la historia, los mismos argumentos de siempre: que la Inquisición, que las cruzadas, que las brujas de Salem, que Jim Jones en Guyana, que Waco Texas con David eh, eh, Correy. Sí, es verdad, pero cuando nosotros comparamos las acciones de esas personas, no son las acciones que Cristo nos manda que nosotros hagamos. No es Cristo que estaba dirigiendo todas estas cosas. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que el mismo Señor se une a aquellos que censuran ese tipo de cosas. Entonces, Dios ha revelado esta verdad a aquellos que realmente son como niños. Pero no es niño en el sentido de que no sean pensantes. No es a eso que se refiere, al contrario, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que en 1 los Corintios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo censura el pensamiento infantil de los creyentes de la iglesia de los Corintios, y dice la palabra del Señor. Así que yo, hermanos, en 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿A qué se refiere con niños? Bueno, en personas que son puras de pensamiento. Eso, a eso es que está. Refiriéndose a tener la inocencia y la fe de creer en lo que la palabra del Señor nos dice, hay dos actitudes: aquel que va a la palabra de Dios prejuiciado para buscar justificar lo que él no cree, pero. ¿Por qué no hacer lo contrario? ¿Por qué no ir a la palabra de Dios y desafiar, si es necesario, a Dios y decirle, Dios, si tú eres real, háblame por tu palabra? Esa fue mi experiencia personal. Yo estaba en búsqueda de la verdad y yo me acerqué a Dios y le dije, Señor, en un momento de dudas de mi vida, en un momento de crisis, pues yo me acerqué a Dios y le dije, Señor, yo quiero que tú me hables. En vez de yo perseguir y censurar lo que la Biblia dice, ser como niños es ser abiertos para que Dios, si es real, entonces nos hable, que si Dios tiene propósito, entonces que lo cumple en mí, que si Dios es un Dios de amor, yo pueda ver su amor obrando en mi vida. La mayoría de las personas que dudan van a la palabra de Dios buscando cualquier cosa que ellos puedan agarrarse para entonces censurar la palabra de Dios. Y entonces a ese tipo de gente el Señor no les revela su verdad. Eh, tenemos que ser como niños, que estemos abiertos a aquel. Que puede conducir nuestras vidas a un propósito, que pueda conducir nuestra vida a una relación de amor y significado. Entonces, estas dos declaraciones son importantes. Primero, Dios es revelado en Jesucristo, y Jesucristo dio muchísimas declaraciones donde Él confirmaba esto. En Juan 14:6, nosotros, eh, primero en Juan 3. Del 16 al 18, comenzando con ese versículo 16, que quizás es el versículo más famoso de toda la escritura, porque tiene que ver con ese propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Todos lo sabemos de memoria, por lo menos el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito o único hijo para, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Ves? ¿Eh? Entonces, ¿qué sigue diciendo el versículo 17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, se queda en su estado de condenación. El que cree es liberado y ya es salvo. Y el que no cree se queda igual. Sigue condenado porque todos nacemos bajo esa condenación. Definitivamente, una de las cosas que más perturba al ser humano es precisamente que hay una necesidad de relevancia. ¿Y a qué llaman los filósofos relevancia? Le llaman relevancia a, 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 a aquella búsqueda que el ser humano inicia realmente para encontrarle significado a su vida. Se preguntan, ¿la vida es esto y ya? Eso fue lo que perturbó a los filósofos existencialistas y que no tenían ningún tipo de esperanza en el ser humano y vivían amargados y no tenían ningún tipo de esperanza para, los, para la humanidad. Esa sed de relevancia, de, que, de, de, de estar en un mundo que no ofrece nada. Yo creo que todo ser humano ha pasado por esa crisis. Y, y cuando te enfrentas a tu propia conciencia, que estás solo, y, y esto es, es: trabajaste, está en tu casa, estudiaste, hiciste eso, aquello, y que esta es la vida. El aquí, el ahora y más nada. Es esa búsqueda lo que Cristo responde aquí en este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Esa es la, revela, la relevancia que los seres humanos están buscando. Esa, es, esa, esa, esa sed de encontrar algo que te ha... Haga justificar tu existencia de que no somos simplemente una partícula de materia que procesa químicos en el cerebro y que está perdida en un mar de más de 6 mil millones de personas en el mundo donde tú te levantas como autómatas, haces lo que tiene que hacer y ya, y que cuando tú cierres los ojos a este mundo, tú no volverás a existir por los siglos de los siglos. Tiene que haber un sentido de Significancia, de relevancia, de buscar algo que es más allá, y el Señor responde estas palabras. Dice el mismo Señor en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para nosotros son palabras muy esperanzadoras, porque nos habla de un término, la verdad. Es la palabra griega alesia, y la verdad, como está concebida en esta palabra que el Señor Usa lo que significa es algo que se autorrevela con. Contrario a lo que era la verdad en la concesión greco-romana del mundo al que Cristo vino. En ese mundo greco-romano, la verdad había que buscarla. La verdad, con eh, la concesión griega de la búsqueda de la sabiduría, personas se pasaban toda la vida buscando la verdad. Como el viejo Demóstenes andaba con una linterna buscando un hombre honesto que le dijera dónde estaba la verdad. La verdad en ese mundo griego era buscarla durante toda la vida pero sin la garantía de que podías encontrarla cristo entonces dice miren la verdad como ustedes no tienen esperanza ni garantía de que puedan encontrarla entonces la verdad ha venido a ustedes y la verdad soy yo. Y la verdad es que hay un Dios creador que hizo los cielos y la tierra, que tiene propósito con cada ser humano. Y que todo aquel que cree en ese enviado de ese Dios creador, que soy yo, Jesucristo, esa persona tiene salvación, tiene significado, tiene relevancia. Por eso Él dice, yo soy la verdad. Y esa es la verdad de la que está hablando Cristo. Fuera de Él no hay más verdad. ¿Quién tú eres? Un ser pluricelular que razona, que medita, que tiene control de sus emociones, que tiene la capacidad de reaccionar, de reaccionar o razonar moralmente. En procesos químicos, biológicos, físicos que tú tienes en tu mente y que tú respondes a estímulos, rechazas cosas. Eso, ese eres tú, un ente en más de 6 mil millones de personas que cuando tú cierres tus ojos ya no habrá más nada. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas para que puedas entrar en el camino de la verdad y ese camino de la verdad se llama Jesucristo. Las preguntas más antiguas del ser humano, es, ¿quién soy? Es un problema de identidad, es un problema de identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Se cuenta, eh, no me recuerdo, el nombre de aquel filósofo que estaba sentado en el parque haciéndose esa pregunta. Y se pasó todo el día allí pensando, ¿quién yo soy? ¿quién yo soy? Y esas son las preguntas más importantes y más antiguas que el ser humano se ha hecho. ¿Quién yo soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y mientras él estaba allí sentado, atormentado por esta pregunta, se le hizo la noche y vino un policía de los que cuidan el parque y le dice: ¿Quién es usted? ¿Para dónde va? ¿De dónde viene? Y dice: si sí, yo supiera la respuesta. Atormentado. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Nosotros somos criaturas de Dios que Dios nos ha creado. Y toda persona honesta se va a enfrentar a esas preguntas y va a iniciar una búsqueda en todas las opciones que tenga con sinceridad si quiere encontrar la verdad. Pero si es como los aviondos y los inteligentes de este mundo, entre comillas y subrayados, no se van a exponer a una búsqueda sincera, simplemente escogerán creer lo que ellos quieren y rechazarán todo. El que es un buscador tiende puentes y dialoga con toda versión de lo que él entiende que puede ser la verdad o dialoga e inicia un proceso de, de, de diálogo, de puentes racionales, de debates amigables, de batallas, de ideas, pero no para buscar ganar, sino para encontrar la verdad. Yo dudo de aquella persona que dice, no, yo no creo eso, vamos a dialogar, no, yo no tengo nada que dialogar. No, vamos a dialogar, preséntame tus ideas, a mí me encanta eso. Me encanta dialogar con el que piensa diferente que yo. Pero organice sus ideas, que yo tengo las mías organizadas. Y vamos a hablar de manera amigable. Y si no pues nos ponemos de acuerdo, por lo menos hemos logrado una amistad. Pero la palabra de Dios nos dice de manera categórica, y daría mi vida por esto, que Cristo es la revelación de esta verdad. En segundo lugar, la afirmación es que Cristo... Al ser el portador de la verdad, Él se la revela a quien Él quiere. Y aquí nosotros vemos una maravillosa alianza entre el Padre y el Hijo, que nos confirma que el Padre y el Hijo son la misma cosa. Recuerden que una vez Felipe, el discípulo, se le acerca a Jesús y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¡Wow! Tenemos tanto tiempo compartiendo con el Hijo, pero yo quisiera conocer al papá. Es como los dos. Personajes que estaban en una esquina, eh, en, un, en, un, en un mall, en un, mall, un centro comercial, viendo las muchachas pasar. Uno era mayor y el otro era más, más joven, desde luego. Y, 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 y el joven decía que él tenía la capacidad de conquistar una mujer más rápido que él. Y bueno, vamos a. Vamos intentarlo y el joven se fue y comienza a decirle a la, una pretendiente que estaba por ahí, le dice, mira, eh, eh, yo soy joven así, pero yo estoy estudiando, mi padre es rico, mi padre eh, tiene muchísimas posesiones, yo voy a ser heredero pronto, eh, mi papá pues todo lo que yo le pido me lo da, yo tengo varios vehículos que aunque son de él, pero yo soy el que los uso y yo soy el hijo único de él, nadie ah, no le hizo caso, siguió ahí, entonces después el otro que era mayor, viene y se le acerca, y en pocos minutos, pues, ya va con ella agarrada de las manos. Y él asombrado le pregunta: por ¿qué le dijiste? Que yo era tu papá". Eh. Entonces, realmente, Felipe parece que estaba con esa curiosidad, estaba con esa curiosidad. Felipe viene y se le acerca al señor. ¡Wow! Tremendo, tú has hecho tantos milagros, tú has hecho tantas cosas. Pero muéstranos al padre. Lo único que falta es que nos muestres al padre. Recuerda la respuesta de Felipe. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Hay una alianza maravillosa entre el Padre y el Hijo. Donde nosotros vemos que el Hijo en ocasiones ha dicho: Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y aquí entonces, ahora viene y nos dice que el Señor le ha delegado al Hijo a revelarle a quien él quiera. Y miren lo que dice la Escritura, comenzando desde el Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 31:3, desde lejos. El Señor se le apareció diciendo: Con amor eterno te he amado, por eso te he traído. O sea, el Padre hablando, yo te he traído con misericordia. Oseas, capítulo 11, verso 4, dice: Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien lanza el yugo de. Sobre sus quijadas me incliné y les di de comer. El Padre hablando, como Él conduce nuestras vidas, nos condujo con lazos de amor. Dios es amor, la palabra nos dice. Dice con amor eterno te he amado. Dios. Quiere lo mejor para nosotros. Y Él toma la iniciativa de derramar y de buscarnos para darnos ese amor. Dice la palabra de Dios en el mismo libro de Juan. El capítulo 6, verso 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo le resucitaré en el día final. Verso. 65 de ese mismo capítulo 6 y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y Juan 12, 32 dice, y yo si soy levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Vemos cómo indistintivamente Cristo dice... Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, pero después dice Cristo: Yo soy el que atraigo las personas hacia mí. ¿Qué es lo que significa esto? Que Cristo y el Padre son la misma cosa. No es más que una maravillosa confirmación de esa trinidad que nosotros vemos en la palabra de Dios. Pero también vemos que la palabra de Dios nos dice que nadie puede creer si el Espíritu Santo del Señor no le convence de pecado. Padre es el mismo al Hijo y al Espíritu Santo. Cada uno de ellos actúa en su momento para llevarnos a nosotros a la revelación de la verdad. ¿Qué privilegio tenemos en los que creemos de haber sido seleccionado por el Señor para revelarnos esta verdad? No todo el mundo cree. Y no todo el mundo cree porque por alguna de estas misteriosas acciones de la soberanía de Dios de su gobierno. Hay personas que han sido altivas y Dios le ha revelado. Pero yo pienso que aún esa altivez tiene que ver mucho con la actitud que ciertas personas desarrollan hacia Dios. Hay personas que, como el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia, un enemigo de los cristianos que iba por los lugares respirando aire de muertes y amenazas en contra de todos aquellos que decían creer. Pero aún en ese estado de rebeldía a Dios, había sinceridad en Pablo. Hay personas que simplemente dicen, no creo, pero no son buscadores. Y todos somos buscadores. Todos estamos en un camino donde en algún momento determinado hemos dudado. Pero pienso que no solamente somos buscadores, sino que también somos perseguidos. Somos buscadores por un lado, pero por otro lado somos perseguidos. Somos perseguidos por un Dios de amor que mi recomendación a todos aquellos que son buscadores es que no rechacen el Dios de amor sin examinar la propuesta del Dios de amor. Amén. Y eso no solamente se busca solo, se busca con la asistencia de personas que ya conocen a ese Dios de amor. Dios se revela por medio de Jesucristo y Cristo lo revela a quien Él quiere, en una magnífica alianza entre Él y el Padre. Qué bueno. Es que nosotros podamos decir, yo conozco a Cristo, y que no es una religión, sino lo que la Biblia propone es una relación de amor entre Cristo y aquellos que son salvos. Si usted no lo ha hecho, venga a Jesucristo para que Él le dé salvación y le pueda dar significado y propósito en esta vida.